buenas tardes a todos y bienvenidos a Hispania Nostra, Contigo en Casa, donde el patrimonio siempre llama dos veces. Hoy tenemos a Virginia una vez más, y digo una vez más porque ya la tuvimos con nosotros en mayo. Y bueno, como en otra ocasión os comenté, ella es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid y en el Departamento de Prehistoria y Arqueología realizó su tesis de licenciatura en el 97 y su tesis doctoral en 2003, por la que obtuvo el premio extraordinario del doctorado en dicha universidad. Desde el 98 trabaja como docente, como investigadora en tareas nacionales e internacionales con Portugal, Italia, Francia y por supuesto España. Y su investigación se ha centrado en el estudio de diversos aspectos de la arquitectura romana en Hispania, especialmente las termas domésticas. Y desde 2004 es directora de los trabajos de excavación e investigación del yacimiento de Carranque, que está en Toledo, que es la conferencia que nos dio en mayo, como digo, que si queréis ver está en nuestra página web de Hispania, está Contigo en Casa. Y desde 2013 es miembro del grupo de investigación de la UNED, Paisajes, Arquitecturas y Cultura Material de la Iberia Antigua. Hoy nos va a hablar, de, como sabéis por el título, del mármol, este material cuya explotación para uso ornamental es una tradición milenaria con ejemplos en Egipto, Próximo Oriente y en el Egeo. Pero en Roma, o sea, en el caso de Roma fue la civilización que nos lo llevó a su máxima esplendor y fue la que nos lo trajo, por así decirlo, ¿no? Por la cuenca mediterránea. En la zona de Hispania se llegaron muchas toneladas, como pone ya en el texto, miles de toneladas de mármora, mármoles, calizas, granitos, pórfidos, alabastro, procedentes de Egipto, Turquía, Grecia, pero de aquí de España, de Hispania, mejor dicho, salieron también de Estremoz, de Almadén de la Plata, mijas, Oncio, calizas de Tortosa y muchas más. En este caso vamos a hablar de las calizas y conglomerados de Espejón, en Soria, que se han demostrado como las principales rocas ornamentales de color empleadas en el interior de la península ibérica desde la antigüedad. En esta conferencia se presenta la investigación que se ha desarrollado del mármol en el marco de varios proyectos de I+D del Plan Nacional, así que bueno, esto nos lo va a contar todo Virginia con detenimiento, yo creo que va a ser muy interesante. Como siempre, por favor, os pido que mantengáis micrófonos y cámaras apagadas para que no haya interrupciones. Y las preguntas las podéis hacer a través del chat al final de la conferencia, que durará unos 45 o 50 minutos. Yo al final, como digo, leeré las preguntas a Virginia y ella las responderá. Así que bueno, Virginia, dicho esto, por favor, adelante. Tenemos ganas de conocer este material en profundidad. Muchas gracias, Teresa. Quiero agradecer a Hispania Nostra la nueva invitación a participar en este ciclo de Hispania Nostra, que me parece una iniciativa preciosa de Contigo en Casa, y aunque evidentemente, afortunadamente, ya hemos pasado la pandemia, bueno, pues que seguir pudiendo utilizar estos medios telemáticos para, bueno, pues para difundir la investigación que venimos desarrollando en el marco de diversos proyectos de investigación. Traigo ahora a colación el estudio que hacemos, como bien ha dicho Teresa, desde hace ya unos años en el marco de dos proyectos de investigación financiados por el Plan Nacional de I+D+I, pero que también están subvencionados por la propia UNED y la última edición por la propia Fundación Palar, que ayuda en la elaboración de algunas analíticas a las que haré mención muy brevemente. Lo primero que quería hacer era una indicación sobre el concepto de mármol. ¿A qué nos referimos con el término mármol? Que es el término latino mucho más amplio en su percepción de lo que hoy conocemos como mármol, puesto que engloba a todos los materiales lapídeos, las rocas ornamentales, que tras su pulimento podían ser objeto de emplearse en decoración interior o exterior de edificios y espacios. De tal manera que bajo el término latino de mármora se engloban los mármoles geológicamente, pero también en materiales o rocas sedimentarias y rocas de origen ígneo o volcánico, como pueden ser, bueno, pues las calizas, las areniscas, los pórfidos, los alabastros, los granitos. Bueno, pues todo este término, este gran número de rocas ornamentales engloban el término latino de mármora o mármor en singular, que es mucho más fácil de utilizar. Como digo, La investigación que les voy a presentar es fruto de dos proyectos de investigación, el primero iniciado en el año 2014 y el último que está a punto de finalizar a 31 de diciembre del 2022, entre otras cosas porque la Agencia Estatal de Investigación no ha tenido a bien, a pesar de la pandemia y de no haber podido movernos durante un año y medio prácticamente, de trabajos de campo, de revisión de materiales de yacimientos, revisión de documentación de archivo, hemos estado año y medio sin poder hacer nada, bueno, pues no han tenido a bien otorgar ninguna prórroga a los proyectos de 4 años, así es que bueno, pues en un mes y medio tenemos que terminar el proyecto. ¿Cuál era, para época romana, cuál era el punto de partida que conocíamos antes del año 2014? Bueno, pues conocíamos que el mármol, que vamos a ver después que no son mármoles, sino que son calizas y conglomerados. El mármol de Espejón era una caliza asociada fundamentalmente al proceso de monumentalización y marmorización de los espacios públicos y privados de la ciudad de Clunia, Peñalba de Castro, en Burgos, que dista apenas 8 kilómetros de distancia de la zona extractiva de Espejón y que por tanto tenía una utilidad o una utilización muy, muy poco destacada, simplemente por la proximidad con Clunia había sido utilizada en esta ciudad. También se partía de una concepción o de una percepción de este mármol como sustituto de otros materiales de mucho mayor prestigio en la antigüedad, como pudieron ser mármoles importados como el yalo antico de las canteras de Chemtú, en Túnez, o de color amarillo, o de otros materiales de color rojizo que también se asemejan con algunas variedades del mármol de Espejón, como podían ser el pórfido roso egipcio, el material más importante o más destacado entre las rocas ornamentales en el mundo romano, o el roso antico. De la revisión de los materiales de yacimientos y de las nuevas excavaciones de las que sigue surgiendo material marmóreo en los últimos años y que todavía está en proceso esta investigación, este estudio, podemos afirmar, como bien decía Teresa en la introducción, que el mármol de Espejón en varias de sus variedades se configura hoy en día como la principal roca ornamental extraída a la península ibérica de color y utilizada en los yacimientos de época romana en Hispania. ¿Cuáles son las principales cuestiones que pretendíamos analizar en este primer proyecto y que hemos seguido profundizando a lo largo también del segundo? En primer lugar, qué variedades fueron las utilizadas en época romana y poder caracterizarlas desde el punto de vista arqueométrico, que eso es algo bastante importante de cara a poder determinar en última instancia los usos de este material. En segundo lugar, queríamos conocer cuál era el alcance y la distribución geográfica del mármol de Espejón, que sabíamos que estaba en Clunia, yo sabía por mi vinculación con Carranque, que estaba en Carranque, profusamente utilizado en Carranque, de ahí mi interés por el mármol de Espejón y el desarrollo de este proyecto, y saber que además en Clunia y en Carranque, bueno, pues dónde más podía aparecer la utilización de esta importante roca ornamental en la época romana. Por otra parte también nos gustaba saber o queríamos saber con qué otros materiales lapidarios concurría el Espejón cuando está presente, es decir, con qué otras rocas importadas o hispanas aparece el Espejón decorando espacios públicos y privados en el mundo romano. Y también los usos, ¿para qué se utilizó el mármol de Espejón? Hoy sabemos que hay una enorme variedad de elementos que fueron elaborados el mármol de Espejón, como vamos a ver ahora en unos minutos. También nos interesaba saber cuál era el periodo de utilización. En Clunia está fundamentalmente asociada a procesos de marborización del siglo II, en Carranque los conocíamos para finales del siglo IV, principios del V, pero queríamos saber cuál era el momento de inicio de la explotación de estas canteras y el periodo de utilización. Y en última instancia empezar a conocer también cuáles serán los espacios, las áreas extractivas del mármol de Espejón. Estos son los mapas geológicos de la zona y en rojo están localizadas las zonas extractivas de Espejón, otras muy interesantes, sobre todo para época moderna, como hemos podido analizar en los dos proyectos en Espeja de San Marcelino, y una zona mucho más alejada que también aparece un conglomerado muy similar en Cantalucia, todos ellos en la provincia de Soria actual, y que sabemos que tanto los materiales de Espeja como los de Cantalucia, en función de las últimas investigaciones, que no fueron utilizados en época romana. Por tanto, en época romana debemos concentrar nuestro interés en el área extractiva de Espejón. ¿De qué materiales estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando, como digo, de unas calizas cretácicas de diversos colores, fundamentalmente variedades amarillas y rojizas, que pueden estar unidas bien en forma brechada con una matriz más amarilla o una matriz más rosada y unas variedades más bandeadas que no son sino el mismo tipo de piedra que nosotros como arqueólogos las diferenciamos por los usos que luego se hace de cada uno de ellos. Además de todas estas calizas de color amarillo y rosado hay un conglomerado multicolor de muy buena calidad y muy vistoso que en época moderna se denomina como jaspe y que veremos después que es una piedra también profusamente empleada en época a partir del siglo XV. Y finalmente una caliza blanca o grisácea que se ha estado explotando en Espejón hasta el cierre de las canteras en el año 2008, que es una caliza blanca y amarillenta que se llama blanco parador o crema parador, que es de muy buena calidad, que bueno, pues ha embellecido el boom arquitectónico de los años 90 y los años 2000 y que creemos estar seguros de que debió emplearse también en época romana, pero no tenemos confirmación arqueométrica. Hemos hecho la caracterización arqueométrica mineralógica de todas las variedades utilizadas y para ellas no me voy a centrar en esto. Un protocolo analítico bastante amplio que hemos elaborado en el ICAC, en el Instituto Catalán de Arqueología Clásica, en su unidad de estudios arqueométricos, en el Instituto de Geología Ambiental y Geoingeniería del CNR de Roma y en los últimos años también nuestra colaboración con el IGME, con el Instituto Geológico y Minero a través del geólogo que trabaja con el equipo, que es Javier Martínez Martínez, y hemos hecho todo tipo de análisis para poder caracterizar mineralógica y geoquímicamente los materiales de Espejón. El segundo de los puntos que queríamos saber era el alcance de la distribución de este mármol. Este es un mapa último de la presencia que hemos localizado en distintos yacimientos de época romana. Aquí está la zona extractiva de Espejón, la ciudad de Clunia y la ciudad de Carranque. Como veis, a una inicial percepción de que únicamente los yacimientos romanos más próximos a Espejón se había utilizado estas calizas, hoy vemos que ocupa prácticamente toda la meseta norte y parte incluso de la meseta sur. Este mapa es un mapa importante porque no solo es un mapa de presencia, que insisto, está todavía en proceso y en trabajo, seguimos añadiendo puntitos según vamos pudiendo acceder a diversos materiales de yacimientos y de museos, pero también es un mapa de ausencias porque vemos por dónde no está el Espejón y no está en toda la vertiente mediterránea y en la bética, que son zonas en las que hay muchos equipos de investigación o varios equipos de investigación que trabajan en el mundo de las rocas ornamentales en el mundo romano y que conocen profusamente este ámbito de intereses y por tanto cuando vemos que no está en toda esta zona es porque efectivamente el Espejón no llegó allí en época romana. Este mapa es fruto, como digo, de años de trabajo y de revisión con un equipo muy, muy amplio que he tenido la suerte que quieran colaborar conmigo, revisión de muchísimos, como digo, yacimientos, fondos de museos en el que hemos disfrutado mucho. Y que ha permitido completar, como digo, ir completando este mapa de presencias. En relación con la concurrencia con otros materiales lapidios, hispanos e importados, el punto de partida, ya les digo, era Carranque, que era mi contacto con el mundo de las rocas ornamentales y donde surgió la necesidad de crear un proyecto. Los materiales de Espejón son de entre el número 34 y el número 38, variedades rosadas, amarillas y bandeadas. En Carranque no está presente la variedad de conglomerado, pero vemos que Carranque es un sitio absolutamente singular y excepcional para el estudio de los mármoles porque confluyen estos materiales de Espejón, bueno, pues con materiales egipcios, del desierto oriental egipcio, como el pórfido rojo, el pórfido verde, el pórfido negro, granitos también de gran relevancia, como el granito verde de la Sedia y San Lorenzo, no voy a aburrirles con esto, granito de Asuán, materiales griegos, insulares y peninsulares, el serpentino muy abundante, el chipolino, el roso antico, el verde antico, el chipolino de la isla de Eubea, materiales también blancos procedentes de islas griegas como Tasos o Paros, de Asia Menor. Fundamentalmente en Espejón destaca la presencia abundantísima del pavonazzeto o mármol frigium y otros materiales también de la zona de Asia Menor, también del norte de África, el yalo antico al que hacía antes alusión, el amarillo por antonomasia empleado en la antigüedad de las canteras de Túnez y luego toda una serie de materiales marmóreos como tales, geológicamente mármoles, que son todos estos que tienen aquí entre el 29 y el 33 que son todos procedentes de la zona de Estremoz en Portugal, en todas sus versiones blancas, grisáceas, rosadas, y todos estos materiales que yo en principio no tenía absolutamente ni idea de qué eran, les llamábamos en principio en una primera catalogación brecha 1, brecha 2, brecha 3, y de ahí empezamos a tirar de un hilo del que surgió este proyecto de investigación, todos ellos, como digo, en este caso procedentes de las canteras de Espejón. ¿Sí? Vale. Aquí en una, simplemente gráficamente poder ilustrar las variedades de mármoles, de mármora de color y blancos empleados en la decoración del edificio palacial de Carranque, que ya tuvimos oportunidad de revisar o de ver en la conferencia del mes de mayo. Son, bueno, más de 40 variedades, en número de fragmentos y piezas. Esto es un trabajo bastante arduo. Hemos revisado en total más de 62.000 piezas y fragmentos, y en los que los materiales de Espejón representan el 3,5% del total de los materiales revisados y que formaron parte de la decoración de este edificio, con más de 2.000 piezas. Bien. Además de Carranque, en Clunia, que es un yacimiento en el que está por realizar el estudio global de los materiales marmóreos empleados, es un estudio que creo han emprendido investigadores de la Universidad de Zaragoza, al frente de los cuales está la profesora Pilar Lapuente, y con una visita al yacimiento y la revisión de los materiales de Clunia que hay en el Museo de Burgos y en el propio museo del sitio, bueno, pues se pueden identificar algunos materiales pirenaicos como el campán verde, materiales mediterráneos como el serpentino, el pórfido rojo, granito verde de la Sedia y San Lorenzo, materiales de Asia Menor y otros materiales entre los que destaca sin duda la presencia masiva de las variedades bandeadas, amarillas, moradas y conglomerado de Espejón. En Clunia no era de extrañar que estuviera tan abundantemente utilizado estos materiales. En Complutum, en la ciudad romana de Complutum, que es otro yacimiento que hemos tenido la oportunidad de revisar en su totalidad, hemos podido contabilizar 2.170 piezas, en las que el color del mármol de la ciudad de Complutum a finales del siglo III, principios del siglo IV, en las edificaciones públicas y privadas, era fundamentalmente el mármol blanco y gris de Estremoz, en un casi 40%, el mármol amarillo y morado de Espejón, en un 32%, y el mármol blanco de Estremoz, en un 29%. O sea que todo Complutum estuvo hecha con estos colores, y apenas un 1,8% aparecen algunos fragmentitos de otros materiales también locales, pero también del ámbito mediterráneo. Llama la atención cómo Complutum, que estaba ubicada en una vía tan importante de las comunicaciones del interior de la península, apenas llegan mármoles mediterráneos. Y Segovia, que es otro yacimiento muy bien estudiado por parte de la profesora Charo Cebrián, de los materiales lapidios utilizados para la parte sobre todo del foro, pues conocemos la presencia muy abundante de materiales mediterráneos y también una masiva utilización del espejón y de otro material que me interesa mucho saber o indicar, que es el brocatelo. Aquí tenemos una imagen en el suelo de preparación de la curia del foro de época tardoaugustea. Tenemos la presencia de brecha de mármol de espejón y de caliza de brocatelo, que son dos materiales hispanos muy similares en colores, los dos son amarillos y rosados, y que parece que entran en confluencia, en competencia en los mercados de la Hispania romana. En el caso de Segovia, el espejón constituye el 27% del mármol de todo el foro. Como decía, en esta competencia de los mercados entre espejón y brocatelo, vemos que el mapa de localización de los materiales de espejón solo destaca Caesar Augusta, donde están presentes ambos materiales, brocatelo y espejón, y Segovia, donde también están presentes. Parece que el Valle del Ebro se constituiría como una frontera natural para la introducción más allá, hacia el este, de los materiales de espejón, igual que los materiales de brocatelo parece que no permean o no se introducen en las decoraciones arquitectónicas de los yacimientos romanos del interior de la zona de la meseta norte. Aparece brocatelo intensamente en todo el Valle del Ebro. Hay una monografía en curso sobre este importantísimo material. Ese es el mapa del espejón, y vemos muy interesante la ausencia de brocatelo en el Valle del Ebro y en el Alto Aragón, en yacimientos romanos como la Vitolosa, Los Bañales, Celsa, Bilbilis, Turioso o Osca, cuyos materiales lapidarios han sido revisados por expertos en rocas ornamentales y donde podemos decir que el brocatelo está ausente. Y sin embargo a estos yacimientos sí llegan otros materiales del del Levante, como puede ser la Pedra de Santa Tecla. Quiero decir, eso es interesante para ver estos límites de los mercados y la concurrencia y competencia de unas rocas ornamentales y otras desde la época romana, que es algo muy interesante y a la que deberemos profundizar en los próximos años. ¿Qué tipo de materiales o qué tipo de acabados se hicieron el mármol de Espejón? Bueno, pues todos los que tienen aquí en la imagen. En primer lugar, se utilizó para epigrafía, lo hemos documentado en Clunia, también en Tiermes y más recientemente en la ciudad de Confluenta, en Segovia. Estamos revisando ya una tesis doctoral en curso a cargo de Teresa Buey, que está haciendo el estudio del color en la epigrafía y en el que el mármol de Espejón tiene un papel especialmente destacado. Fue utilizado también para la elaboración de fuses de pilastra y de columna. Vamos a hacer ahora un apunte sobre esos elementos que son los de mayores dimensiones extraídos en época romana. Elementos moldurados hay muchísimos en distintos yacimientos, Complutum y Carranque son dos de ellos, pero no solo. Crustae de ópera sectilia, varietales y pavimentales, también es un uso absolutamente abundante para las variedades rosadas, amarillas y bandeadas. El uso de teselas es evidente, está muy bien atestiguado en el caso de Clunia, como no podía ser de otra forma, y sí tengo que decir que tenemos una lista también en las que macroscópicamente hemos identificado teselas moradas y amarillas que de visu podrían corresponderse con estos materiales de Espejón, aunque estas identificaciones macroscópicas son siempre sujetas a duda. De mobiliario conocemos este magnífico labrum o lavabo procedente de las termas legionarias de León, el del siglo II, es una pieza absolutamente excepcional publicada por los profesores Morillo y Salido, y luego también absolutamente abundante es la utilización del mármol de Espejón para placas de revestimiento parietal o pavimental en muchísimos yacimientos y donde se utilizan también las variedades rosadas, amarillas, bandeadas y también el conglomerado. El conglomerado también se utiliza para la elaboración de fustes, pero vemos que en época romana destaca sobre todo las variedades bandeadas, las amarillas y las moradas, no así tanto el conglomerado que aparece mucho menos utilizado de menor forma. Decía que vamos a hacer un especial hincapié o atención al caso de las fuses de pilastra y de columna, porque son unos elementos muy difíciles de labrar, de sacar de la cantera y que requieren de unas dimensiones muy grandes que sabemos que para época romana tuvieron sus límites, no así veremos para época posterior. En la variedad bandeada fueron capaces de sacar piezas de esas dimensiones, como este medio fuste que aparece todavía hoy in situ en la Casa Taracena de Clunia y que la altura máxima es de 21 centímetros. No pudieron extraer piezas de mayores dimensiones y para hacer una columna, un fuste de columna, debían sumar dos medios fustes. El conglomerado permitió hacer piezas de mayores dimensiones y a través de los fustes hoy conocidos como los que tienen aquí en la imagen, en la Colegiata de Covarrubias, en San Miguel de Escalada, todos ellos reutilizados en época medieval, en León o en la Villa de la Olmeda, son todos de la variedad conglomerado, como digo, y permitían piezas de mayores dimensiones, siendo la mayor la de Covarrubias con 37 centímetros de diámetro. Pero esas son las dimensiones máximas que permitía la tecnología y los afloramientos conocidos y explotados en época romana. ¿Desde qué época y hasta qué época se utilizó en origen, en usos primarios, no ya como reutilizaciones? Bueno, pues sabemos por Segóbrica que fue utilizado desde época tardo-augustea por la utilización, efectivamente, en la preparación del suelo de la curia de esta ciudad romana, y sabemos que también se utilizó hasta finales del siglo IV, o sea que las canteras estuvieron activas hasta al menos finales del siglo IV o inicios del siglo V, y de ahí su profusísima utilización en la decoración del edificio palacial de Carranque, aunque no solo, porque también hay otros yacimientos tardorromanos en los que el mármol de Espejón se empleó profusamente. En relación con las áreas extractivas, ¿dónde están las áreas extractivas? ¿De dónde se sacaba el mármol de Espejón? Este es un mapa, una fotografía aérea. Este es el yacimiento de Clunia. Esta es la localidad de Huerta del Rey, en Burgos. Esta es la localidad de Espejón, que ya está en Soria, está justo en la frontera entre las dos provincias. Y vemos como el área extractiva fundamentalmente se concentra en torno a la actual localidad de Espejón y principalmente en esta zona situada al oeste. Aquí estaría el pueblo de Espejón y es esta zona extractiva la que hemos hecho una primera investigación más intensiva en el anterior proyecto y en este último proyecto. En esta zona, entre Espejón y Huerta del Rey, nos vamos a encontrar con diversas evidencias de extracción, como esta cantera magnífica en la que aflora el conglomerado de Espejón. Es una cantera abandonada en los años 80 y con evidencias de extracción preindustrial, lo cual no significa que sea romana, significa que es un sistema de explotación antiguo en el que no se utilizaba la dinamita, ni el hilo de diamante, ni los barrenos, y que se hacía una extracción a mano, lo cual puede significar que fuera una extracción hasta el siglo XIX. O sea, no podemos decir sin excavación que esto fuera una extracción romana, pero sí preindustrial. Y como digo, en esta parte aflora el llamado jaspe o conglomerado de Espejón. La última visita que hemos realizado al pueblo y a las canteras en el pasado mes de octubre, vimos como este frente que estaba hasta el año pasado ha desaparecido con una extracción de todo el frente para una empresa, al parecer, polaca. La zona más interesante, sin embargo, es una amplia área extractiva que, como digo, se localiza entre el actual pueblo de Espejón y el de Huerta del Rey, en el que hemos localizado una amplia zona de extracción en pozo, con unos topónimos, como ven ahí, una zona de matalea, hoyancos, las cuerdas, en los que hay más de 1 kilómetro con evidencias antiguas o preindustriales de extracción. Es una zona muy colmatada. Para excavar habría que hacer unas excavaciones hasta entre 15 y 20 metros de profundidad de colmatación por escombreras de la propia labor extractiva, pero en el que sí que vemos, bueno, pues la presencia de bloques rectangulares abandonados, marcas de cincel y de pico, zanjas, es decir, muchas evidencias de extracción, insisto, preindustrial. Y en esta zona aflora fundamentalmente el bicolor bandeado, el morado, el amarillo y también el multicolor o el jaspe en esta zona de aquí más próxima a Huerta del Rey. ¿Cómo sería la explotación para hacerse la idea de esta zona tan colmatada? Bueno, pues estas son las evidencias con las que nos encontramos hoy en día. Aquí creo que se ve bastante bien el negativo y el positivo de las lastras que fueron extraídas. Esto es lo que se quedó y aquí es la parte que ha sido extraída. Y una fotografía, creo, muy ilustrativa de cómo sería el sistema de extracción de estos materiales de Espejón durante mucho tiempo, con estas estratificaciones tan buzadas que condicionan la forma de extracción y los materiales que se pueden utilizar. Veíamos cómo no hay materiales de más de 37 centímetros porque el tipo de afloramiento no da para mayor capacidad, al menos en este área extractiva. Del estudio de la zona extractiva y de las vías de comunicación que también hemos prospectado, hemos propuesto como de la zona extractiva de Espejón, que sería fundamentalmente esta, el material saldría por carretera, por camino terrestre, hasta los pies de la ciudad de Clunia, y está localizada perfectamente la vía que conecta el área extractiva con los pies de la ciudad de Clunia. Puntualmente y de forma estacional pudo haber salido también por río. Los romanos, cuando pueden utilizar el agua para mover materiales tan pesados como el mármol, lo hicieron, pero insisto, eso está muy condicionado a la estacionalidad y al cauce de los ríos, donde quizá también pudo difundirse a través del río Arandilla, que es algo que tendríamos que ver, aunque tampoco está muy claro. Estos materiales fueron además masivamente explotados desde el siglo XV en adelante en el marco de los programas ornamentales por una parte de la nobleza castellana, que va a utilizar los materiales de Espejón fundamentalmente para sus sepulcros, también por la monarquía hispánica, por la dinastía de los Habsburgo y por la monarquía o por la dinastía de los Borbones. Es verdad que en un primer momento, bajo la monarquía hispánica de los Habsburgo, es fundamentalmente la piedra que más se utiliza es el jaspe. Esto no significa que no se utilice también las variedades bandeadas, amarillas y moradas, que también se utilizan, pero hay una cierta predilección por la utilización del conglomerado o, como digo, la documentación antigua de archivo aparece como jaspe. Lo tenemos, por tanto, utilizado, como les digo, en sepulcros de la nobleza castellana desde finales del siglo XV, a lo largo de todo el siglo XVI y parte del XVII, y en ese sentido quiero destacar la figura del escultor Felipe de Vigarni, quien se convierte en uno de los principales agentes implicados en la utilización del mármol de Espejón para obras de la talla de la propia Catedral de Toledo, que es uno de los encargos más importantes, pero en absoluto el único. Este papel viene determinado, como ha demostrado la doctora Alba Alonso en el marco de la investigación que hemos desarrollado en nuestro propio proyecto y a través de la revisión de toda la documentación de archivo, como digo, el vínculo de Felipe de Vigarni con los hermanos Guillén de Arellano, que trabajan en Toledo desde el año 1525 y que asumen la dirección de la explotación de las canteras desde unos años antes. Por documentación sabemos que desde 1518 estos hermanos de origen toledano, los Guillén de Arellano, son los comisionados o los concesionarios de la extracción del mármol de Espejón, unas canteras que se reabren en ese momento, en 1518 se reabren. Bueno, pues el vínculo de amistad con Felipe de Vigarni va a ser uno de los de las razones más importantes por las que este material se va a poner tan de moda entre la nobleza castellana desde finales del siglo IV. Entre las obras más destacadas vamos a ver los sepulcros de del primer y cuarto condestable de Castilla, que están actualmente en la capilla de los condestables de la Catedral de Burgos, con dos bloques macizos de mármol magníficos. Este es el del primer condestable y este es el del cuarto condestable, que nunca se llegó a terminar. La variedad cromática utilizada, como ven, es el bicolor, es el conglomerado multicolor de gran belleza estética que contrasta muchísimo con el mármol blanco de Carrara utilizado para la elaboración de las esculturas, en este caso del condestable y de su esposa. Este segundo bloque, que pesaba, aquí lo pone, 936 arrobas, más de 10.000 kilos. Luego hay crónicas en las que se narra cómo se tuvo que romper una de las puertas de la Catedral de Burgos para poder dar paso a este bloque, o cómo su extracción y transporte hasta Burgos fue absolutamente tedioso y pesado, y cómo los bueyes que se utilizaron para su transporte, porque el transporte es fundamentalmente terrestre y fundamentalmente a través del tiro de bueyes, terminaron los bueyes, algunos de ellos, 15 pares de bueyes, no, pues dos de ellos terminaron siendo exentos y liberados del trabajo por parte de los condestables por la gran labor que hicieron. Como uno de los ejemplos más destacados de la utilización o de los primeros usos para obra civil está la magnífica portada y escalera del Palacio de los Condes de Miranda, en Peñaranda de Duero, en Burgos, que seguro que conocen, es un edificio magnífico, y se utilizó la variedad veteada en la portada y el conglomerado en la portada y en la magnífica escalera. Esta obra data del primer cuarto del siglo XVI. Y también entre las obras más destacadas debemos mencionar la propia Catedral de Toledo, con encargos de 1539 en los que destacan la pavimentación del altar y, bueno, pues la elaboración de esta arquería magnífica en la sillería alta del coro, obra de Felipe de Vigarni y de Berruguete. También entre los encargos del siglo XVI más destacados, y que vamos a ver cómo también se va a convertir en el color por antonomasia vinculada con la monarquía hispánica, es la construcción de la Basílica de San Lorenzo del Escorial por parte de Felipe II, y una obra realizada por el arquitecto Juan de Herrera. Bueno, pues después de una búsqueda de los materiales hispanos, se seleccionan el conglomerado de Espejón, cuyas canteras se reabren para la utilización masiva de este material, como digo, tanto en el altar mayor de la basílica como en los sepulcros ubicado en el presbiterio, el sepulcro de Carlos V y el sepulcro del propio Felipe II, que luego serían trasladados a la cripta del Escorial. Es, por tanto, el conglomerado, el mármol que se vincula con el poder de la monarquía hispánica, lo cual es un acontecimiento especialmente destacado. A partir del siglo XVIII y del siglo XIX se reabren las canteras de Espejón, que se mantienen dentro del monopolio real, como se habían mantenido durante la monarquía de los Austrias, de los Habsburgo, y vamos a ver cómo son los Borbones los que impulsan su utilización en la decoración de todos los reales sitios. En la granja de San Ildefonso es uno de ellos, pero no solo, en la decoración del Palacio Nuevo, del Palacio Real después del incendio del Alcázar de 1734, y para otras muchas obras de carácter vinculadas con la iglesia, como puede ser la Catedral de Segovia o la Capilla Palafox de la Catedral del Burgo de Osma. En esta Real Orden de Fernando VI de septiembre del 48 se resuelve que las canteras, entre otras de Espejón, sean propias y privativas de la fábrica del Palacio Real, es decir, nadie más puede explotar estos materiales porque están dedicados a la decoración de los sitios de la monarquía borbónica. Aquí tenemos las variedades atestiguadas por la investigadora María Luisa Tárraga, empleadas, las variedades de Espejón empleadas en la decoración del Palacio Nuevo, y aquí un muestrario magnífico de estos viajes por las canteras de España. Se traían mármoles donde en el reverso aparecían detallados de dónde procedían y sus principales características, y eran los materiales, estos muestrarios utilizados en los casamientos de los mármoles empleados en cada una de las habitaciones, es decir, para el suelo de esta habitación se utilizaban pues este material con este y con este, bueno, pues así se hacían el casamiento de mármoles a partir de estos magníficos muestrarios. El vínculo del uso de rocas ornamentales con la imagen del poder, la legitimidad política y el estatus social está presente, como estamos viendo, desde época romana, muy destacadamente desde época del emperador Augusto, que sabemos puso en explotación decenas de canteras a lo largo y ancho del orbe romano, como muestra en ese momento del poder globalizado que el Imperio Romano, que Roma, había alcanzado sobre todo el Mediterráneo. Así, y por tanto desde el siglo I a.C., desde finales del siglo I a.C., quedó ya fijado el uso del mármol como vía de exaltación del dominio político, de la expansión territorial de los estados y de la capacidad organizativa que requiere trasladar a la capital de un imperio los frutos de sus conquistas. Esto es muy evidente en el caso del Foro de Augusto, ¿no?, donde la utilización de los materiales marmóreos egipcios o los materiales de Asia Menor o los materiales de Numidia, de Túnez, ejemplificaban la sumisión de todos estos territorios al nuevo estatus, ¿no?, al nuevo imperio romano. La construcción y ornamentación de grandes edificios se convierte, por tanto, en medio de glorificación del dirigente que los patrocina. Esto desde Augusto, pero ha continuado siendo así desde ese momento hasta la actualidad. El mármol se erige en el material que da soporte a la ideología de las dinastías reinantes y que enfatiza efectivamente la grandeza de los imperios. He seleccionado estas dos fotografías porque son quizás muy fáciles de ver. Esta, por una parte, el retrato oficial con vestido de gala de los reyes de España, realizado en el año 2020, la selección de la ropa, de las joyas y del espacio donde está hecha la fotografía no es baladí, y vemos cómo queda claramente el marcado en esta puerta con estas jambas en las que se utiliza la variedad bandeada de mármol de Espejón. Por otra parte, esa es una foto de la tele que me mandó un colega más reciente. La cena de gala en el Palacio Real también para líderes de la OTAN, en la que evidentemente el comedor de gala del Palacio Real está revestido de unos mármoles seleccionados para ser visto en ese momento como imagen del poder de la monarquía borbónica, y vemos como el conglomerado de Espejón tiene un papel especialmente destacado. Quiere decir, los códigos son muy importantes y el color a través del mármol lo fue desde la antigüedad y sigue siendo o sigue dando mensajes de prestigio y de legitimidad política. En el año 2019, como digo, abrimos una nueva etapa en la investigación sobre el mármol de Espejón que pretendíamos que nos llevara a conocer otros aspectos. Toda vez que empezábamos a conocer su utilización en época romana, bueno, pues queríamos ir un poquito más allá, ¿no? Sobre todo tener en cuenta en esta visión transversal que la actividad extractiva de los materiales marmóreos de Espejón desde la antigüedad hasta prácticamente hoy en día, hasta hace unos años, ha condicionado significativamente toda la actividad económica de la zona durante siglos, las actividades sociales, por tanto, de las gentes que han habitado ese territorio, las formas de explotación y ocupación de un territorio, y ha terminado por generar, como ver ahí, un paisaje cultural muy singular de más de 200 kilómetros cuadrados que se ha ido fraguando y formando a lo largo de 20 siglos. Este paisaje es posible reconocer las huellas de esta actividad productiva desde época romana hasta los años, la década de los 10 del siglo XXI, y estas huellas de esta actividad productiva debe ser conocida a través de la cultura material, de la arqueología y de la documentación de archivo, que es muy rica y que debemos profundizar y conocer. siempre desde un planteamiento braudeliano, transversal y diacrónico, que es lo que hemos planteado durante este segundo proyecto. Y en última instancia también pretendíamos, a través de vínculos y de conexiones con otros colegas de otras zonas que estudian otras zonas extractivas, establecer estrategias en el estudio, en la gestión, en la valorización y protección del patrimonio cultural y en este caso de los paisajes culturales. Paisajes culturales como el de las médulas, que no hace falta que les presente y que es absolutamente magnífico. En otoño además es un espacio especialmente bonito para visitarlo, como una de las grandes zonas mineras de todo el Imperio Romano. Otros paisajes muy parecidos, extractivos, como pueden ser las canteras del Médul, cerca de Tarragona, que yo invito también a que vayan. Está cerca, hay una parada dentro de la autopista entre Barcelona y Tarragona y es un espacio magnífico. Son las canteras con las que se construyó la ciudad romana de Tarragona entre el siglo II a.C. y el siglo I d.C. Está intacto, es una maravilla. O espacios que también extractivos y productivos, que tienen un origen en época romana y que han continuado siendo productivos y que configuran bueno, pues paisajes como este, que bajo mi punto de vista también son muy bellos y merecedores de conocerse, como son estas canteras del mármol de Estremoz en la localidad portuguesa de Estremoz. ¿Cómo planteamos en su momento poder estudiar esto que les digo de los paisajes culturales? Bueno, pues a través de 4 indicadores. Por una parte, la cantera como espacio productivo y escenario de todas las actividades de explotación y de los recursos lapidios. Por una parte, a través de la arqueología, bueno, todos los procesos de obtención, extracción en la propia cantera, la restitución que pudiéramos poder plantear de las estructuras organizativas del trabajo y las evidencias tecnológicas del proceso extractivo. Hemos visto, ¿no?, todas las marcas de los picos, los cinceles, las zanjas, la presencia de barrenos de dinamita, del hilo helicoidal, del hilo de diamante. Bueno, pues eso deja una huella arqueológica que ha de ser analizada y estudiada. Y también la historia de la cantera a través de la documentación escrita, a través de la revisión de una ingente documentación que se conserva en multitud de archivos locales, diocesanos, provinciales, de nobleza, etcétera, 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 y que da una enorme información sobre las condiciones de trabajo y la vida de los operarios, las repercusiones económicas y sociales de las poblaciones de estos trabajos, la propiedad de la cantera, los aspectos técnicos. Es una documentación muy rica que, como les digo, ha tenido ocasión de empezar a valorar la doctora Alba Alonso con excelentes resultados. Y en última instancia también queríamos tener presente las evidencias inmateriales a través de los recuerdos de experiencias vividas y heredadas de la gente de Espejón que ha trabajado en algún momento en la cantera. Esas son algunas de las evidencias de las canteras: una cantera de época moderna en la zona de Cantalucia y una cantera también en la zona de Cantalucia abandonada en los años 60. Esto es la zona del monasterio de Espeja de San Marcelino, que tuvo la vinculación de la explotación del mármol de Espejón durante unos siglos, y esta es la visión actual, con la reconstrucción de los frentes de cantera que hemos podido ir reconstruyendo, a través, en este caso, con la colaboración de Ana Gutiérrez García Moreno, una querida colega a la que no quiero dejar de mencionar, experta en el estudio de las canteras en época antigua. Y esta es la cantera de Espejón, de este crema parador que les decía anteriormente, y que, bueno, se cerró desafortunadamente para la comarca en el año 2008, vinculado con la crisis en la propia construcción y en arquitectura. Cantera abandonada, como les digo, en nuestro último viaje, tanto la maquinaria, en este caso una sierra, como el propio frente extractivo han desaparecido. Es una pena porque lo que no se analiza y lo que no se cataloga desaparece, y son espacios productivos que merecen ser analizados. Y en nuestro último viaje, en este deseo de quedarnos también con el registro inmaterial, hemos empezado a hacer un proyecto especialmente querido para mí, que es el de la historia oral y la memoria colectiva de Espejón, y para poder valorar qué supuso la reapertura de una cantera en el año 96 y su cierre en el año 2008, teniendo en cuenta que los protagonistas son los propios operarios de la cantera. Más de 50 personas de Espejón y de la zona, de la comarca, trabajaban en las canteras, y luego se desarrolló una, bueno, pues una economía en paralelo desde mecánicos, camioneros, comerciantes, que dio lugar a que se abrieran el propio pueblo de Espejón, que tiene 130 habitantes, es un pueblo muy pequeño. Bueno, pues se abrieron 3 restaurantes, se abrió un hotel, esa es la persona que es la propietaria del hotel, hasta la persona que vende el pan, una panadería, se acuerda de la enorme actividad que tuvo durante todos esos años. Quiero decir, cómo supuso una gran ventana al progreso económico para la región, y cómo el cierre también supuso, bueno, pues tuvo importantes consecuencias. Bien, otro de los indicadores junto con la cantera eran los caminos y cuáles fueron las estrategias de comercialización del mármol de Espejón. Y el estudio de los caminos terrestres, fluviales y quizás marítimos, y siempre desde esa perspectiva de la evidencia material de la arqueología y de la evidencia de la documentación escrita. En el caso de la evidencia material, a través de la colaboración de Carmen Alonso, que es doctora especialista en el estudio de la caminería antigua, hemos podido reconstruir las posibles vías de salida y de distribución del mármol de Espejón desde la zona extractiva hacia los puntos de llegada a partir de este mapa de dispersión, en este estudio, como digo, realizado en colaboración con Carmen Alonso. La documentación escrita también ha sido muy interesante de revisar, todo el trabajo de los bueyes, la caminería es muy interesante, y el rescatar alguna información que nos dice por dónde pasaba el mármol de Espejón, por ejemplo, para llegar a Madrid para decorar el Palacio Nuevo. Y vemos cómo se menciona el puerto de Somosierra y el puerto de Guadarrama, que fueron los dos puertos ya empleados en época romana para la distribución de estos materiales hacia la meseta sur. Es muy interesante la revisión, insisto, de la documentación antigua. Y luego cómo el traslado por pares de bueyes se ha mantenido hasta bien entrado el siglo XX, y esto es una fotografía del archivo Luche, del traslado con 60 pares de bueyes del monolito de mármol de Carrara, que los empresarios del mármol de Carrara regalaron a Mussolini, y que, bueno, fue trasladado desde los Alpes, desde Carrara, donde fue extraído en un viaje larguísimo y costosísimo, insisto, 60 pares de bueyes por estas calles estrechísimas hasta llegar al mar, donde fue embarcado para llegar a Ostia Antica, al puerto de Ostia, remontó el río Tíber hasta su localización final en el Foro Itálico en Roma, y todo este trayecto, duró casi 4 años. Aquí estamos Ana Gutiérrez y yo misma en la capilla de los Caetani, en la Basílica de Santa Prudenciana de Roma, es una capilla del siglo XVI, valorando si estos cuadritos que aparecen sobre las personificaciones podían ser de Espejón. Macroscópicamente lo parecen, pero sería la única evidencia de la presencia de nuestro material fuera de la península ibérica en época moderna. Este otro material es el brocatelo de Tortosa, que está muy utilizado en Italia ya en época romana, pero también en época moderna y contemporánea. Como digo, sería la única evidencia desde el punto de vista macroscópico de su presencia en Italia en el siglo XVI. A partir de una noticia indirecta de finales del siglo XVIII sobre el abandono de materiales en las canteras de Espejón, que habrían sido encargados por a ver, que me lo apunto, que tengo aquí la chuleta, habrían sido encargados por Alfonso II de Nápoles para hacer un sepulcro a su padre, Fernando I de Nápoles, y que esos materiales, como murió Alfonso II y su hijo, con él terminó la dinastía, nunca llegó a materializarse la construcción de un sepulcro que había sido encargado el material de Espejón. Con esta noticia, insisto, que es una noticia indirecta de finales del siglo XVIII, en la que debemos seguir indagando, planteamos la posibilidad de que en Nápoles, por la vinculación con Aragón y con España, pudiera haber estado empleado también el material de Espejón, y en una revisión que hemos hecho Sergio Vidal, Alba Alonso y yo misma en los últimos días, la verdad, volvimos la semana pasada, bueno, hemos hecho una revisión de contextos palaciegos, militares, sepulcros, hemos hecho un seguimiento por la presencia española en la ciudad de Nápoles y palaciegos también, y iglesias, capillas, y no hay en absoluto empleado el mármol de Espejón, que a pesar de esa noticia nunca llegó a viajar a Nápoles. había, no obstante, que confirmar que no estaba. El tercero de los indicadores es el de los propios productos que se elaboraron en Espejón. Ya hemos visto los que se utilizaron en época romana, seguimos ampliando la nómina de esos materiales y también estamos haciendo el análisis, en este caso gracias a la colaboración de Raúl Aranda, el doctor Raúl Aranda, que ha hecho una tesis doctoral sobre la utilización del mármol en época tardoantigua hasta época plenomedieval, la reutilización de materiales romanos, de materiales marmóreos en época medieval y en concreto también los materiales de Espejón que fueron reutilizados efectivamente en época tardoantigua y alto medieval. Y también la identificación y el estudio de objetos elaborados en mármol desde el siglo XV hasta el siglo XIX. Esto lo hacemos a través nuevamente de la materialidad y a través, en el caso de la documentación de archivo desde el siglo XV hasta el siglo XX, de la revisión de materiales y documentación de archivo. Es muchísimos los elementos que para los que fue empleado en época moderna el mármol de Espejón, benditeras, mesas auxiliares para sepulcros, revestimientos, para fuentes en sacristías. Es increíble la cantidad de materiales o de objetos que fueron elaborados en mármoles de Espejón. Y finalmente, el último de los ítems era el del paisaje, con esta visión brodeliana en el long durée, que nos ha permitido valorar efectivamente el peso que ha tenido esta intensa labor extractiva, casi de manera ininterrumpida, acontecida en este mismo espacio a lo largo de 20 años. Hemos establecido colaboración con otros colegas, fundamentalmente los portugueses de la zona de Estremoz, en el caso de la península ibérica, de la zona del sureste y de la zona del noreste, la zona de Brocatelo, de Santa Tecla y la zona de los materiales de Murcia, donde hay buenos colegas que analizan los materiales marmóreos, también en la Bética. Y no quiero dejar de mencionar que también, en coincidencia con los dos últimos años, hemos desarrollado un proyecto de redes, también financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, sobre el ciclo productivo del mármol en la península ibérica, y hemos tenido ocasión de elaborar 3 documentales de media hora que han sido emitidos por Televisión Española en la 2. Tienen ahí, si están interesados, y luego, como ha comentado antes Teresa, podrán tener los links en la página. Yo les invito a que los vean, ha supuesto mucho trabajo, pero bueno, yo estoy especialmente satisfecha con el resultado. Nunca nos habíamos puesto en el otro lado, yo siempre he sido visionado los documentales y nunca he sido responsable de hacer contenidos para el gran público interesado. Son 3 los documentales, uno general, sobre el concepto del mármol desde la antigüedad y las fuentes para su estudio, un segundo dedicado a la extracción y el transporte del mármol, siempre desde la antigüedad hasta la actualidad, y el tercero dedicado a los usos del mármol. Espero que lo puedan ver y que les guste. Todo ese trabajo evidentemente no se puede hacer solo con una persona y detrás hay un equipo muy amplio, es un equipo multidisciplinar que conformamos arqueólogos, historiadores del arte, historiadores de la antigüedad, historiadores de época moderna, geógrafos, geólogos y antropólogos que han hecho posible, bueno, pues este viaje al mármol de Espejón, que sabemos que bueno, pues se sabe mucho más de él de lo que se sabía hace una década. Y con esto termino. Muchas gracias. Bueno, Virginia, yo tengo que preguntarte, tú cada vez que te mueves de tu casa estás mirando a ver dónde encuentras más, ¿verdad? Soy una friki. Porque vamos, es la única manera que yo imagino que hay de educar el ojo para poder distinguir además tantas variedades y bueno, sobre todo que sean concretos de Espejón, ¿no? Sí. Bueno, mientras hay gente mientras la gente lanza alguna pregunta, que tenemos muy poquito tiempo, ha sido todo muy... O sea, ha sido un viaje interesantísimo por todo lo que nos has contado. Vamos, a mí me parece impresionante. Quería decir a la gente que efectivamente esas documentales que nos ha dicho justo al final Virginia los pondremos en la página web de Hispania Nostra Contigo en Casa, en el mismo enlace, o sea, en la misma parte en la que pongamos el enlace al vídeo. Así que sin ningún problema podrán verlo, que yo creo que después de esta masterclass profundizar un poquito más en este tema nos va a interesar a todos. Quería preguntarte, Virginia, ¿hay algún tipo de moda en el uso del mármol, dependiendo de la época? ¿Son mejores en la época romana, son mejores, pues por decir una tontería, ¿no? Los de Egipto frente a los de Hispania, o por ejemplo en época moderna, como has dicho, ¿no?, de la monarquía hispánica de los Austria, pues a lo mejor el que fuera de Estremoz pues marcaba un poco esa diferencia entre los de un sitio y los de otro. ¿Hay esa moda o no? La moda viene determinada por el color de cada una de las variedades empleadas, y a eso se le añade la dificultad. Para época romana, utilizar pórfido rojo egipcio implicaba... las canteras del pórfido rojo están en el desierto oriental egipcio, en un sitio absolutamente inhóspito, que para, bueno, aparte de la dureza de un material que es dificilísimo de trabajar, había que extraerlo en cantera, había que llevarlo hasta el Nilo, 400 kilómetros por el desierto, cargado fundamentalmente en camellos, moverlo por el Nilo en barcazas hasta Alejandría, de Alejandría llevarlo el mar hasta Roma. Es decir, la dificultad, su utilización, no solo por el color, que era un color púrpura impresionante, viene determinado también por la dificultad y lo que significa poder utilizar un material tan difícil, ¿no? Entonces hay una combinación entre el color y la dificultad que suponía la extracción de ciertos materiales. Para época romana está muy claro la vinculación de la extracción, por ejemplo, ahora me estoy acordando, por ejemplo, de los bárbaros arrodillados de los Orti Salustiani, están hechos con mármol negro de procedencia numídica, y el resto del cuerpo es un material precioso que es este mármol pavonazzeto, que es la representación de Asia Menor, y estos bárbaros arrodillados, ¿no?, ante el Imperio Romano, se significaban también a través del uso de los materiales. Es la sumisión de Asia Menor y de Numidia al Imperio Romano. Hay un simbolismo detrás de la utilización de los mármoles, sin duda. Y en el caso de la monarquía hispánica, durante muchos años, en época romana, hemos tendido a los propios investigadores a pensar que los materiales importados eran siempre de primera frente a los materiales locales, que eran como de segunda. Evidentemente, utilizar espejón era mucho más fácil que traerse pórfido egipcio, eso es verdad. Ahora, en yacimientos como Carranque, que yo he tenido la suerte de estudiar los mármoles, porque yo no sabía nada de mármoles ni me interesaban especialmente, pues tener que sacar adelante la investigación de Carranque, que había 60.000 fragmentos excavados ahí medio tirados, la verdad. Bueno, pues la suerte de tener un máster, de haber hecho un máster en materiales lápidos en la antigüedad, y ver cómo el espejón y los materiales blancos y los marmóleos de Estremoz están en igualdad de condiciones, con muchísimos pórfido que hay en Carranque o serpentino de Grecia, o sea, con materiales muy importantes del Mediterráneo, pero que también juegan un papel muy destacado los materiales locales. Y para la monarquía hispánica, desde luego, el color y la dificultad de extraer esos materiales, porque el conglomerado es muy duro y es un material muy difícil de trabajar, como que incorporaban valor al uso de ciertas rocas. Y una pregunta más, porque yo ahora mismo no sé como tú, que soy capaz de distinguir así rápidamente un material de otro. ¿La gente de aquí era capaz de distinguir esa diferenciación, o sea, ese lenguaje que decías, ¿no?, en los arrodillados, ¿no?, que esta piedra viene de Asia y entonces como representa a personas de ese lugar que están dominadas? ¿Ese lenguaje la gente lo conocía o solamente una cierta élite? Pues debemos pensar que hay una parte que sí conocían, que la inclusión de los materiales, el mármol en Roma no se introduce hasta la caída de Oriente, o sea, hasta mediados del siglo II a.C. en Roma se construye con terracota y con tufo, ¿no?, con los materiales locales. El mármol llega con el conocimiento de Oriente, que es una cosa que traen claramente de fuera. Estos códigos de utilización del mármol sí debían ser conocidos, y hay algunas inscripciones, por ejemplo, hay una en Sevilla, en el Teatro de Sevilla, en la que una familia regala un ara, y en la que se mencionan 2 columnas caristias. En el frente escénico, creo recordar, del Teatro de Itálica hay varias columnas, algunas de ellas de mármol de Macael, que es un material marmóreo precioso con tonalidades verdosas que a simple vista parecerían iguales que estas variedades verdosas de la isla de Ubea, que es este caristos. Bueno, pues la persona que dona 2 columnas caristas, es decir, que las suyas no vienen de Almería, es que las suyas vienen de la isla de Ubea, y lo deja constancia en este ara, en este epígrafe, en el que dice que las suyas que ha donado son como las buenas, ¿no?, como las auténticas, que son columnas tuas caristias. O sea, que sí debían tener cierta percepción de la importancia de los materiales. O sea, había un prestigio de unas cosas frente a otras, sí. Parece que estaba claro, ¿no? Claro. Bueno, pues te digo que hay varios mensajes en el chat de enhorabuena por la ponencia, mi enhorabuena, muy interesante, una gran experta, extraordinaria exposición. En concreto hay una alumna de la UNED que dice que desde que inició los estudios en geografía e historia, actualmente es doctorando en Historia e Historia del Arte, territorio en el itinerario de geografía, que sigue con mucha atención todos los proyectos de investigación de la UNED, o sea que me imagino que está muy interesado por todo lo que has contado hoy. Hay muchos mensajes de enhorabuena y de agradecimiento, muy documentada, dice, con gran pasión, lo que comenta Ignacio Javier. Tengo muchas, ¿eh? Y que Milagros, por ejemplo, también dice, gracias Virginia, muy buena exposición, enhorabuena, o sea que yo creo que nos has dejado todos muy impresionados con lo que da de sí este tema. Yo personalmente, que no sabía que en Soria había un material de tantísima calidad, y que, bueno, pues ahora me fijaré en esos datos que me estás contando, a ver si soy capaz de educar un poquito el ojo. Ahora todos a mirar al suelo. Bueno, solo las paredes, ¿no? Es que hemos visto que se ha citado en todos lados, ¿no? Así que, pues nada, efectivamente, muchas gracias por esta clase magistral. Y recordar a todos que la semana que viene tenemos también un Hispania Nostra Contigo en Casa, así que si os queréis inscribir, pues sois bienvenidos. En esta ocasión hablaremos de arquitectura, de los patios de Córdoba, de las casas patio de Córdoba, y de cómo se están renovando desde un nuevo punto de vista para que esas casas se sigan utilizando y que sigan teniendo ese aspecto tan especial que tienen, esta arquitectura tan propia nuestra, también del Mediterráneo. O sea, a lo mejor habría que hacer una unión, ¿no?, entre esa construcción de una casa patio con el uso del mármol. Pues nada, Virginia, una vez más agradecerte tu tiempo. Como digo, los enlaces a los vídeos que han dicho al final de la conferencia los pondremos en la página web junto con la grabación de esta intervención. Y pues nada, nos vemos pronto, espero. Muy bien, gracias. Yo te pasaré los vídeos y agradeceré mucho si los podéis ver. Incluso si me hacéis llegar los comentarios, porque hemos trabajado mucho y me gustaría saber si llega un poco el trabajo que hemos hecho para ayudar un poco al conocimiento del mármol. Gracias por la atención. A ti. Hasta luego a todos. Adiós.